Arda Turán. Luis Suárez. Acá la tiene el Barcelona, se la prestan solo entre ellos, quiere que sea la jugada del gol. Marco Royce. Emre Can. Ahí se viene y si se anima lo clava. Balón de Marco Royce. Royce. Gol. Borussia Dortmund. Una nueva demostración de la elegancia de este artista. No solamente lo esperamos nosotros, sino también el público y sus compañeros. Y era muy difícil hacerlo, ¿eh? Y la pizarra por ahora 1-1. Griezmann. Arda Turán. Suárez. Pierde la pelota el Dortmund. Ahí está Messi. Magnífica asistencia de Suárez y ahí se viene. Gran intento. ¡No, Messi! ¡Pega en un defensor! ¡Gol! Defensor y gol en propia puerta. Mala pata. De alguna manera el arquero hizo todo lo posible para agarrar esa pelota, pero se fue para adentro, ¿eh? No esperaba que esto terminara así. Este gol que permite ir en ventaja al equipo hace que todo sea sonrisas. El partido por ahora 2-1. Entrega la posesión el Borussia Dortmund. Lionel Andrés Messi. Suárez. Se quedaron con ganas de cantar, ¿eh? Ahí está Borque. El Principito Griezmann a cobrar. Ojo que le va a levantar el área. Sergi Roberto. Ahí va Vidal. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Alta la presión del rival. Pasan los partidos y cada vez más nos vamos acercando a esos cruces directos. Para eso los jugadores tienen que dar todo en estos dos que quedan. Por eso es uno de los mejores torneos del mundo. Está clarísimo. Cada partido es más complicado. Arda Turán. Suárez. Pase bastante peligroso. Luis Suárez. Controla la pelota Suárez. Este es para Suárez. Qué bien se la han quitado, ahora pueden respirar tranquilos. Y quizás desde el córner puedan generar todavía más ventaja. Tsunami de oportunidades en el área. Atento la maneja Busquets. Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad es que esa pelota no se le podía escapar. Llueve el córner al centro del... ¡Maravilloso! ¡Qué hecho este guardameta! Y ese gol que asegura el resultado. El banco no está nada feliz. El Principito Griezmann a cobrar. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Sergi Roberto. Interceptando el pase.
Messi. Suárez. Ahí se queda con la pelota. Se viene la presión del rival, ojo. Correcta la decisión del árbitro, tiro libre. Pierde la pelota el Dortmund. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Messi. ¡Dale, Leo, es tuya! Gran volea, si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer, podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Busquets. El árbitro que marca el final de la primera parte. Parece que este equipo está con ganas de quedarse con el primer lugar, ¿no? El árbitro que da la orden y empieza el segundo tiempo, quinta fecha de la fase de grupos. Me parece, Fernando, que veremos un partido muy interesante. Juega el Barcelona cerca de la banda. Suárez. Tiene una autopista para el lateral. Busquets. ¡Grande el tiro! Axel Witsel. Bien abierto. Ahí está para cruzarla. Era una jugada peligrosa. Era, digo. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Se ve presionado en el fondo. Se ha cumplido los primeros 45. Hablemos ahora de Luisito Suárez, Mario. La verdad que... Y ahí le pega la pelota. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Fantástica jugada. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. ¡Gran pase, puede ser! ¡Balón para Messi! Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. El Barça que empieza a mover el tablero. Habrá cambio. Luis Suárez. Griezmann. El principito que la maneja sin dificultad. Suárez. Sin drama para que Roman Burki detenga eso. Con la pelota Sergio Busquets. Griezmann. Hummels elegante para reventarla. Muy buena entrada, la pelota al costado. Achraf. Jadon Sancho. Desde ahí le pega. Balón al poste lejano. Gran respuesta del arquero y la bocha lejos. Royce. Ojo con este pase y ahora. Y así le pega la pelota. Impresionante la tapada de Ter Stegen. El rival no logra entender cómo es el gol. Ahí va la pelota larga enviada por Royce. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Muy buen balón a la espalda de la defensa. ¡Gol! Un gol que no sube al marcador. Mirá todo cómo se giraron a ver si Lindemann había levantado la bandera. Es espectacular lo que acaba de hacer.
¡Cuánto riesgo en esa barrida! Lateral, insisto, entra al área y peligro. Llega cortando bien y recupera. Ha interceptado a Vidal. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Pelota detenida y cobro de tiro libre a continuación para el Fútbol Club Barcelona. Es muy arriesgado pegarle al arco, ¿eh? Para mí, va a tirar al centro. Tiro libre le pegó para el diario. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Bueno, a ver si esperen un poco a ser pacientes, ¿no? Sobre el final del partido, que todavía tiene tiempo de cambiar las cosas. ¿Para qué tiene gente en el mediocampo? ¿Por qué no los quita si esto parece un partido de tenis? Desde el área... ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara a gol! Balón de Marco Ruiz. ¡Guerrero! Jugada desperdiciada. Rechaza la pelota. Axel Witsel. Delaney la tiene. Esa pelota es buena, cuidado. Y si es Axel Witsel. Ahí va, habilitado para definir. ¡Gol! El Borussia Dortmund. Empatados otra vez. Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar en gol. El Barça que empieza a mover el tablero, habrá cambio. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Arthur. Lionel Andrés Messi. Sergi Roberto. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Atento que se viene. Y está el gol. Golazo. Y con esto el partido es de ella. ¿Y qué querés que hicieron? Nada. Y ahora vuelve la alegría al rostro de los locales otra vez en ventaja. Yo creo que es muy merecido porque habían trabajado mucho y bien para lograr esto. Tres a dos en la pizarra. Vaya festival de gol. En 10 minutos se termina todo. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto... ¡Y acá define el partido! Brillante lo que ha hecho este jugador, el peligro se aleja. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Rafael Guerreiro. Sigue con la pelota. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. A ver qué logra hacer el técnico del Dortmund con este cambio. Royce que busca quien remata. El tiro de esquina en las manos del arquero. Presión sobre el portero ahora. ¿Qué hizo el arquero? Este la va a pagar caro. Pelota al palo. El Barça pierde la pelota. Ruiz. Gran volea. Si lo clavaba, de verdad nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de lo contrario, pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? Busquets. Se juega ya el minuto 90 de este partido. Jordi Alba. La lleva el Principito. Habrá 3 minutos de... ¡Con esto lo liquida! ¡Se lo acaba de perder! La verdad es que no queda mucho, Fernando, pero tienen que seguir intentándolo. ¡Oh!
Julian Brandt. Otra pelota cortada por Busquets. Avanza firme con el balón. Otra pérdida de balón. Matador, este equipo avanza. Fue un partido muy interesante igual. La verdad que me gustó el partido. Real 70. Yo sé que hay quien cobra por barrer la calle, por recoger a un ser cuando se desmaye, por ayudar a un impedido con sus barreras y por limpiar la escena de tu cena, por arreglar lo que te probaste y no te quedas, por apartar un bloque de la carretera, por limpiar el baño donde tú dejaste hasta la salud de una... Tú no crees más humano alar la cadena, respetarle a otro ciudadano su cera, saber que un impedido no es quien lleva rueda, es cualquiera que se pierde en su mismo sistema. El capitalismo es lindo, pero despega. Qué linda ciudad que es Milán, qué precioso es ver un partido en un estadio como San Siro y está todo listo para el partido. Les habla Fernando Palomo, al lado de Mario Alberto Kempes. El Barcelona hoy se aferrará con lo que pueda, con uñas y dientes si cabe, para que no lo saquen de la UEFA Champions League antes de llegar a octavos. El Inter se estará enfrentando al Fútbol Club Barcelona y su gran equipo. Mira, Fernando, y hay que decir, hoy podría quedar fuera de la Champions. Ahora si gana, a ver, Champions, ese gran espectáculo. La meta igualmente para todos los equipos es ganar hasta donde puedan. En esta etapa todos hacen lo posible por meterse en la siguiente ronda. ¿Sabés que estoy un poco loco así? ¿Sabés por qué? Porque quiero que empiece ya esto. Quiero ver en acción los mejores jugadores. Acá los tienen a los titulares del Inter. Es posible ilusionarse con la formación que ha presentado este equipo, porque si nos plantamos con que deciden sacar la pelota con más jugadores y no porque pongan tres quieran defender con más, bueno, ahí sí nos podemos creer que van a querer atacar. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento, un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. Será el Inter el que mueva la pelota, ya está todo listo, nos ponemos la pila. Martínez. Va a tirar la pelota por afuera. Ahí está para cruzarla. La maneja Alexis Sánchez. Lo hace bien para tapar el centro. Eriksen busca compañero. Se saca la pelota de encima. Christian Eriksen. Oportuna intervención levantando el balón. Suárez. La confirmación del por qué se ha vivido una fiesta en este estadio y en sus alrededores desde muy temprano es porque eran tan responsables que la tarea la hicieron antes. Sí, señor, y estos 90 minutos van a servir solamente para recibir el premio. Suárez.
Hay peligro en el pase, ojo. Se le fue la pelota. Christian Eriksen. Da gusto, de verdad, estar ante la posibilidad de un gran espectáculo. Alexis frente a Luisito Suárez. ¿Qué van a aportar, Mario? Mira, Fernando, Alexis es puro talento con la pelota y no tiene miedo a encarar ni usar su habilidad para superar un marcador. Y por el otro lado lo tenemos a Luis Suárez, que es un jugador diferente, aquel que con su habilidad abre las defensas cuando éstas se cierran. Luis Suárez. Que no se le olvide la pelota más. Brozovic. Lautaro Martínez. Balón interceptado, no han completado la jugada. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Matías Vecino. Brozovic. Lautaro Martínez. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guarda, la protege bien. Toca y la mueve. Nadie logra llegar a esa pelota. Luis Suárez. Leo Messi. Ahí cuenta con apoyo. Es así, se tapan los centros. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Espantosa manera de definir lo que desperdician en el corner. Bueno, lo que pasa es que estará mojado, yo qué sé. Algo le habrá pasado porque no es normal que le pegue tan feo. Buena forma de cuidar el balón. Christian Eriksen. Lukaku. Matías Vecino. Se viene el Inter buscando jugada por la banda. Y de ahí el centro. Stefan De Vrij. El Inter está jugando con el rival. No paran de tocar. Se animarán a definir. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Arturito Vidal. Griezmann. Luis Suárez. Esto puede terminar un gol. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir, llegó suave. Deja el peluche en su casa. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Brozovic. Christian Eriksen. Matías Vecino. Lukaku. Qué bien que le ha quedado la pelota. Ojo al camino y avanza. Y llegó Eriksen. Qué definición para Pavetta Carida. Qué bueno que es el fútbol. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada, espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Antoine Griezmann. Que llamen a los servicios de seguridad, se ha quedado con la pelota, la ha robado.
Lukaku, Matías Vecino, Alexis Sánchez esperando esa pelota levantada. Este buena. Lukaku. ¡Gol! ¡Del Inter! Ya tiene dos goles de ventaja. Inter que no falla. Gol del Azzurro. Ha sido un centro espectacular desde la izquierda. Y a esa velocidad, porque venía rápido para pegarle también, es complicadísimo. Vemos la repetición, Mario Alberto. Se merece el gol, ¿eh? Lo han hecho perfecto. Y por ahora el marcador está 2-0. Ahí la tiene Griezmann. Arda Turán. Luis Suárez. Muy buena recuperación de pelota, buena entrada. El balón, señores, es del Inter y no lo presta. Esto es apretar bien arriba, no le dan ventaja, al contrario, y pueden seguir sumando. ¡Ojito, es una gran bocha! Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Arda Turán. Buena pelota de Ardi, parece que le va a llegar al compañero. Llega el gol para meterse de nuevo en el juego. Y Mario, la pelota sí la llegó a tocar el arquero. Una verdadera lástima, unos centímetros más y lograba sacarla. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. El partido por ahora 2-1. Tres minutos le está dando el árbitro al partido. Con mucha facilidad defendiendo el resultado a partir de la tenencia de la pelota. Matías Vecino. Brozovic. Supera su marcador. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Matías Vecino. Ahí la tiene, la número 5 es suya. Se fue la primera mitad y Marito, ¿sabes qué? Estos muchachos siguen respirando, siguen con vida. De momento sí, faltan 45. Será el Inter el que mueva la pelota y ya está todo listo. Nos pone. Empieza el segundo tiempo de esta sexta fecha en la fase de grupos. Se define mucho. Y te sigo diciendo que va a haber mucha sorpresa, ¿eh? Yo no me perdería este segundo tiempo. Va buscando el empate. La gente no cabe de emoción, ¿eh? Iban perdiendo por 2 goles, han dado vuelta al partido, lo han empatado y lo quieren ganar. Así definen una jugada realizada con extrema ventaja. Nada que hacer para el arquero, yo creo que este 2-1 salía perdiendo siempre. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja.
Matías Vecino. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Antes lo digo, antes pierden la pelota, ¿no? Ganan muy bien, pero ahora con la presión, ¿cuánto tiempo podrán aguantar? Christian Eriksen. Ganando terreno Eriksen. Christian Eriksen. Vaya manera de escalar, le queda buena para meterla al área. Ahí se quedó tapado en la defensa. Luis Suárez. El juego del Barcelona ahora pasa pegadito a la raya. Si lo clava, lo gana. Atento con el pase, bueno. Tapando Anovic, prosigue el juego. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Ya le está viendo, se viene la oportunidad. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Esa pelota no es más de ellos. La maneja Alexis Sánchez. Martínez. ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! Minutos atrás pedíamos que lo sacara Mario porque estaba lesionado. Y ahora a festejar, se ha dicho. No lo podía sacar el entrenador. Le tenía demasiada confianza a pesar de que estaba jugando disminuidamente. Pero ahí están los que saben. Dos por el momento y todavía me parece que veremos más. Arda Turán. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, alguno que tuviera problemas. Brozovic. Martínez. Parece que la pelota quema, la han regalado. Atento que desde ahí le puede pegar. Suárez la tiene. Defiende bien para recuperarla. Matías Vecino. Se viene el Inter buscando jugada por la banda. Y si se aguantaba con el toque apenas, un poco nada más. Controla la pelota Messi. Fácilmente se limpia del contrario. Suárez. Y entra. ¡Gol! Impresionante hat-trick de esta fábrica de hacer goles. Que bastante de un equipo. Ya ni hablar de un solo jugador. Hat-trick. Tricota le ha metido. Vaya modo de aprovechar las posibilidades que le dan. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Matías Vecino. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Tiene bastante espacio para meter el balón al área. ¡Ojo con este, viene! ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. Participa el arquero, brillante en lo primero, pero después no tenía
nada más que hacer. No tenía salvación posible. Había hecho todo lo posible para detener el primer disparo, pero el segundo ya fue imposible. Perdiendo en el partido, el técnico apuesta por un cambio. Esta película es de terror para los arqueros. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Ese es Leo Messi. Ahí va a tener el empate. Ahí está. Señores, por algo está en el equipo, pero está en el banco. El entrenador lo hace entrar y marca. Espectacular. Rápidamente han contrarrestado el gol. La respuesta que estaban buscando. Está inspirado el técnico. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Quedan 15 minutos en este partido. Matías Vecino. Leo Messi. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Ha dado todo, pero no puede poner en riesgo. Han quedado todos retratados después de esa brillante pelota de Lukaku. Ahora con la repetición ya queda un poquito más claro, pero Juan apretada que era la jugada, era una oportunidad clara. Se viene el reemplazo en el FC Barcelona. Busquets. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. ¿Será que se viene el gol ahora? Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Leo Messi. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Sigue ganando terreno con la pelota. Sigue buscando el lugar adecuado. Y ahí va el pase atrás. Ha sido una tajada magnífica. ¿Cómo tapó esa pelota desde tan cerca? Y bueno, lleva sus consecuencias, pero el técnico las asume. Ha sacado a Lionel Messi, Marito. ¿Qué me decís del partido que ha jugado hoy? La verdad, Fernando, se va con la ovación del público, ¿eh? Porque ha hecho un trabajo muy bueno. Le ha puesto balones del tipo que quisieran sus compañeros, pero bueno, había empate en el marcador. Busquets. ¡Gran pase, puede ser! Sánchez. Lukaku. Atento que se viene tiro libre. Sergi Roberto. Buscan recuperarla, levantan la presión. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. El juego del Barcelona ahora pasa pegadito a la raya. Están armando la jugada que puede darle la victoria. Atentos que busque el área. Si lo clavan, lo ganan. ¡Gol! ¡Lo hicieron! Están para ganar el partido. Ahora creo que están más tranquilos, ¿eh? Este gol, que de momento le da cuenta. Marito, el sueño de cualquier goleador, ¿no? Encontrarte el arco vacío. Y el muchacho no lo iba a errar, ¿verdad? Bien que lo aprovechó. Y este gol que permite la ventaja del equipo hace que el banco sonría. Este gol será definitivo en el resultado del partido.
Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Tiene problemas el Inter para quedarse con el balón. Se asoma y la ve clara. Que no se le olvide la pelota más. Con el pitazo final, súmenle 3 puntos al Barcelona, Mario Alberto. Mucho le ha costado, han tenido que sudar bastante, pero... I must be a criminal. Yo. Keep you talking minimal. Cause most of it's subliminal. Yo. And it'll put you in a critical. Yo. Used to be invisible. They would refer to me as mythical. Sipping up, yeah, sipping slow. Yo. Not on my level, not on your tippy toes. Walking the bank and I yell, give me those. Hot as a stove, yeah, I'm wearing Fendi clothes. Yo. I want my spot, yeah, look at Winnie knows. My and they getting minerals. Yo. If you go shots, you know my mineral. Yo. Up in your block, now you looking pitiful. Tend to the windows, I need a minute, yo. I leave your missus all mad.